Muchas gracias, Mónica y Juan Pablo, por recibirnos y darnos esta entrevista para En Exclusivo. Gracias a ti. Gracias a vos. Por favor. Bueno, llevan poco más de 2 años aquí en Miami. ¿Cómo ha sido el cambio? ¿Se han adaptado rápido? Creo que somos nosotros por naturaleza, y creo que es una de las razones para estar juntos, somos muy adaptables al cambio. Sí, sí, sí. Venimos no nos da duro, a nosotros no nos da duro. No es ese tema, por ejemplo, que no, que Colombia, o que Venezuela, o que Argentina nos da durísimo estar fuera de la tierra. Todo lo contrario, extrañamos a los amigos y siempre lo decimos. Nos hacen falta los amigos, pero obvio, cuando vamos a nuestros países, y obviamente nombro 3 porque también son nuestros países, llegamos y nos encanta el olor, la comida, todo eso, pero vivimos felices acá, estamos totalmente adaptados. Además, acá hay un pedacito de cada país. Venimos además los dos de familias muy nómadas. Sí. Mi padre era argentino, mi mamá colombiana, pero pues nos la pasamos viajando. Y un poquito lo mismo Moni de familia colombiana, pero que nació acá en Estados Unidos, porque justo los padres estaban estudiando acá. Entonces, para nosotros creo que aplica un poquito la frase esa de home is where the heart is. Sí. El hogar es donde el corazón está, ¿no? Exactamente. Creo que mientras estemos nosotros es hogar. Sí, y tú, Juan Pablo, viajas mucho por trabajo. Sí. ¿Te cuesta eso o ya te acostumbraste? Mira, me cuesta mucho estar sin ellos. O sea, 4 o 5 días sin ellos empieza a doler, literalmente, ¿no? Me empieza a extrañar un montón. Te confieso que me salva la bicicleta. Y es que viajo a todas partes con la bicicleta. La biciterapia. Es la biciterapia. Hashtag biciterapia. Exacto. Es mi viajo con mi novia. ¿Y tu esposa sabe? Mi esposa sabe y me la permite. Y me toca decirle que sí. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.